A ver, me habéis dicho que en el 1.52 Jordi Wild contesta a los que le llaman racista, a los Rubén Hood y este tipo de cuestiones. Lo de Jordi Wild lo hemos seguido. Lo hemos seguido y me ha interesado. Yo te digo, Sueño Tamayo 205. La habitación, ¿no? Cuando es un problema a voces y nadie habla del tema, pero está ahí latente y quizás hablando del tema también ayudaría, sobre todo, a la gente inmigrante que no está liándola. Que Y es solo por eso mucha. ya vale, o sea, quiero decir, los más beneficiados de hablar del tema serían ellos, que seguro que no son pocos, pero al Simplemente final. para añadir algo, yo me he criado en Manresa. Manresa es una ciudad que quien sea de ahí lo sabe, que está llena de inmigración, sobre todo magrebíes. Sobre todo, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Y yo me. Desde pequeño, pues, he tenido pues, muchos conocidos. Yo he trabajado de camarero en una discoteca de Manresa, donde los seguratas eran de ahí. No he tenido ningún problema, al revés, de puta madre. Y me he ido a fumar cachimbas con ellos. Son gente súper Iba a acogida. decir fumar canutos, ¿eh? Iba a decir date la yanga, ¿eh? Iba a decir picar piedra con los chavales. Iba a decir eso, pero de repente a cachimbas. Acogedora. Súper acogedora. No es como aquí que los de aquí somos muy de grupitos. Estos son un grupito. Tú vas ahí en un sitio, vas a un sitio de shisha y todos vienen a saludarte. ¿Qué tal, tío? Es un ambiente de puta madre. Es que por eso me da rabia. Pero luego, lo que no quita que haya unos que están viniendo, sobre todo descontrolados, que no tienen padres, no tienen. De ahí, ¿no? Los menas, que son menores no tutelados, no hay nadie que los controle, con muy pocas limitaciones y que no tienen nada que hacer durante todo el puto día, porque muchas veces no quieren hacerlo. Entonces, el problema es este. Ah, y por cierto, los que yo digo son los primeros que son los que odian a este tipo de Claro, inmigrante. Los primeros claro. que los matarían a todos. Porque les están dando mal nombre a ellos que no tienen culpa de nada. Que tienen sus carnicerías. Que, no, que son gente trabajadora, Why tío. Que están are you gay? recibiendo. Tremendos Cantabrias iba a decir. Ya. Hate. Sí, les Carlos, ya. Porque no se habla del tema. Si empezamos a cuadricular la historia y empezamos a hablar del tema y a no esconderlo, que aquí no pasa nada y todos Y somos ver qué está maravillosos. pasando, Pero cuál es la. entiendo. Pero vamos a ver, es que esto es una cuestión que tiene la izquierda muy fuerte. Básicamente, el otro día lo que pasó, o sea, no sé si lo visteis, pues este chico habló, Jordi Wild, habló de hostias, pues en Barcelona últimamente hay cierta inseguridad, también fomentada por un tipo de inmigración que me parece, joder, pues muy chunga, esto se nota en no sé qué barrios, hay gente que vive aquí que me lo dice y demás. No era un análisis frío. No era un análisis metódico de Jordi Wild diciendo, mira estos datos, mira estos datos, mira estos puntos rojos dentro de. No. Estaba hablando desde la experiencia, desde lo que veía, desde lo que se sentía en la calle, de la peligro, de la inseguridad que se había generado en Cataluña y demás. Para mí esta inseguridad no tiene, para mí por lo menos, una relación que estrechamente directa exclusivamente con la inmigración. Estamos hablando de una inmigración más o menos descontrolada que en parte sí que se ha asentado en Barcelona, porque a lo mejor tiene una administración pública que es un poco más friendly con este tipo de inmigración. Esto se ha juntado por la falta de confianza que hay entre la administración pública ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se ha juntado con todo lo que ha generado el nacionalismo y el independentismo en Cataluña, que yo creo que ha generado un caldo de cultivo, pues ese desequilibrio, tío, ese momento de no saber por dónde coño va a estallar la cosa, esto genera cierto caos y esto muchas veces pues lo aprovechan distintos tipos de mafias de todo pelaje para asentarse en una región en la que más o menos hay cierta desestabilización producida por ciertos problemas y cuestiones políticas. O sea, a mí me parece que hablar ahora de la situación en la que se encuentra Cataluña y en concreto Barcelona podría tener muchos apellidos y podría tener un enfoque, un análisis un poco más amplio. Pero sí que me parece cierto que lo que dice Jordi Wild, el rollo de, oye, mira, Barcelona hay ahora mismo un sentir con un determinado tipo de inmigración, y yo me llevo de puta madre con los inmigrantes, pero hay un determinado tipo de inmigración que es muy chunga y es muy jodida. Y son gente que por su contexto y por tal, pues vienen de esta manera. Y es que yo esto también lo he dicho alguna vez. Es que al final, cuando hablamos de menas, dice, no, es que los menas, dice ya, es que los menas en concreto son menores, no acompañados, y eso lo que significa es que son personas que no están integradas normalmente en la región. Son idiomas que no, son personas que no saben hablar bien el idioma. Son varones, la mayoría de ellos. Son jóvenes, la mayoría de ellos. Claro, cuando ponemos gente que se encuentra en los márgenes sociales, que no tiene mucha
capacidad para valerse por ellos mismos, que no tiene unos lazos de unión fuerte con absolutamente nadie, que no tiene familia, que no tiene, que está completamente fuera del idioma y de la cultura local, que encima son varones y que encima son jóvenes, pues ¿qué quieres que te diga? Ese es el cóctel perfecto para que estas personas participen de actividades delictivas. No es una cuestión de racismo y de no racismo. Es que cualquier grupo de varones jóvenes, sin ningún tipo de lazo o de núcleo familiar al que puedan volcarse cuando tienes problemas y tal, en cualquier lugar del mundo, cualquier grupo de varones en esas circunstancias muy probablemente vaya a delinquir. No es una cuestión esencialista de es que tú como eres moro eres así. Es una cuestión de, tío, es que ahora mismo vives en unas circunstancias en las que probablemente vayas a acabar delinquiendo. ¿Qué es lo que hicieron un montón de imbéciles, que es la izquierda a la que se está refiriendo Jordi Wild, aunque no lo mente directamente, que normalmente se escandalizan cuando alguien dice algo del tipo de lo que está diciendo Jordi Wild? No puede ser, porque mira, porque los datos dicen, porque la mayoría de los crímenes los cometen españoles. Claro, la mayoría de los crímenes en España los cometen los españoles, solo faltaría. Pero bueno, empieza a darte una serie de datos. Lo que empezaron a hacer es empezar a desmontar a Vox, en vez de a Jordi Wild, empezar a desmontar a Vox, que Jordi Wild no tiene nada, en principio nada que ver con Vox. Es que tal, es que no sé qué, es que así un cuñado. Y lo que hacen esta gente es negar la mayor, esconder la cabeza en la arena, decir no, 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 esto no está sucediendo. Desde luego, el venir siendo extranjero, no sabiendo el idioma, siendo joven, siendo varón, estando más o menos en la mierda y sin tener nadie familiar con el que te puedas arropar, no tiene nada que ver con cometer delitos o con ser un delincuente. Pues claro, eso es negar la mayor. Eso es ponerte una bolsa en los ojos o una venda en los ojos, meterte la cabeza dentro de la arena y decir aquí no está pasando nada. Y el rollo de no, la gente que lo está viviendo en esos barrios o en esos territorios o en esos lugares, lo que ve es que lo que para ellos es, tú se lo estás negando y tú le estás diciendo que esta mierda se lo está inventando, que no tiene ningún tipo de sentido y que los datos no lo avalan porque no es un problema sistémico. Porque a lo mejor no es un problema sistémico, pero sí que es un problema que afecta a determinados territorios, determinados barrios, y que es una putada para estos territorios y estos barrios, que de repente dejan de ser seguros. Coño, pues... Sergio, los datos oficiales de la población presa en Cataluña. Sí, ya me los ha pasado antes. Ya estás generalizando, ¿cómo que varones? Si fueran hembras, no pasaría. Sí, ya sé la estadística. Hombre, pues estadísticamente es bastante menos probable. Lo normal, si el 95% de la población penitenciaria son hombres, pues sí. Es más, lo normal es que los que más se metan en problemas sean estos grupos de varones. Que no significa que también haya mujeres que también estén robando. Pero normalmente los métodos que utilizarán las mujeres serán más distintos a esto de ir haciendo mataleones y robando a la peña per tal. Pues las tías que se dedican a delinquir lo harán de otra forma. En cualquier caso, no estoy hablando de eso, tío. No estoy hablando de... Te estoy hablando de variables de riesgo. Ser varón es una variable de riesgo. Igual que... Que otra serie de cuestiones. Porque eso habrá alguna manera de verlo de manera objetiva, ¿no? Entiendo. Ahí habrá registros, se podrá saber 100% si eso es una percepción tuya de tu entorno o es una realidad a nivel. Bueno, hay una. La Generalitat de Cataluña, hay una estadística. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que todo se lleva, se acaba manipulando a la moralidad y a no pasa nada. Hay una estadística de cárceles. Muy fácil. Presos en Cataluña. Casi el 50% son inmigrantes, siendo los dos grupos de inmigrantes. Esto está lo podéis encontrar en la página de Generalitat. Siendo los dos grupos más importantes... Mira, aquí, la población penitenciaria. Nacionalidad extranjera, 3.779. Nacionalidad española, 4.105. Son prácticamente un 50%. Y de estos extranjeros, del Magreb, de África, serían pues unos 1.500. ¿Vale? De un total 1.500, de un total de 7.884. O sea, básicamente un 50%. Hay sobrerepresentación. Evidentemente hay sobrerepresentación. Me flipa que haya 265 presos de Oceanía. Ah, no, de Oceanía hay cero. Vale, de Asia. Vale, eso sí tiene sentido. Y apátridos hay tres. Gente que no tiene país.
magrebís, otro bostezo, ha sido muy guapo este. Ya llevamos dos en 10 minutos 15. Yo a esta hora ya estoy ya casi. Eso las 8 de la tarde, cuidado, la hora. Me contagia que hable de bostezo. Mira, mira, y ya está. Bueno, pero hasta que me duermo ya cierro. Yo oigo bostezo y me lo contagio. Bueno, 50%, ¿vale? Siendo los dos grupos mayoritarios, los magrebís y latinos. Sudamérica, Centroamérica. Son los dos primero. Sí, efectivamente, los magrebís son estos y luego los latinos son estos otros. Serían, pues, de 1.200, unos 1.500 de 8.000. Sería un 20% aproximadamente de África y un 15% de América Latina, podremos decir. Pero magrebís, luego un poquito por debajo. Esto es algo objetivo. Pero que eso no significa que no es un tema racial. Es un tema de sociocultura y socioeconomía. Mucha gente viene aquí desesperada y no le es fácil adaptarse. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Yo creo, hacer una adaptación fácil al extranjero, cosa que no se hace. Y quizás plantearnos si hay que tomar alguna medida. Es que no es nada fácil. O sea, yo no. Iba a decir algo, yo creo, Leo, un poco más bestia y ha dicho, bueno, como no sé articularlo a lo mejor bien, voy a decir, tomar alguna medida. Tengo la varita mágica, pero decir, o sea, quizás comunicar bien la vida que te espera ahí. Porque es lo que dices tú, si ellos se creen que van a venir aquí pensando que esto es el... Y debe haber un tema también, entiendo que muchas veces cuando tú vas a un país en busca de un mundo mejor y te sale... Tamayo está en el infierno ahora mismo. Tamayo está diciendo, diga lo que diga, en esta discusión no puedo salir bien parado. Diga lo que diga, estoy jodido. Me van a llamar o colaboracionista del racismo o puto, está el rollo de no. Yo que caigo tan bien a todo el mundo, es muy difícil salirme de rositas de esta con mi estatus moral más o menos intacto. Es rana la jugada. Te cabreas. Cuesta mucho reconocerlo. Y yo lo sé porque... Disonancia cognitiva. No, eso no, pero no va por ahí. Pero bueno, siempre puede ir por ahí en el fondo. Conozco una chica que vino a España, colombiana, y dice, no, es que a mí no me habían dicho que iba a acabar currando limpiando una casa, ¿sabes? Claro. Porque no lo dicen porque es como demostrar que has fracasado. Entonces, muchas veces, incluso la gente que viene aquí y ya sea limpiando casas o estando en un parque fumando, haciendo nada, liándola, no lo dicen porque eso es como mierda. Pero vamos a ver, es que también es cierto que trabajar en España limpiando casas hasta cierto punto debe de ser una vida infinitamente mejor que vivir en determinadas regiones o territorios de África. Que ha sido un fracaso. A ver, yo no conozco del tema en general, conozco del caso concreto de... Vas a venir sin estudios a trabajar en un gabinete de abogados, lo típico. Yo quería que mi hijo fuese abogado. Del Sáhara Occidental, y yo con los saharauis con los que he hablado, sí que ellos hablaban de España como un país, pues eso, de las oportunidades, donde llegaremos aquí, tendremos trabajo, tendremos... Hombre, es que comparado con sus países, España es, pues yo qué sé, tío, el puto paraíso en la tierra. Es que muchas veces, tío, claro, como desde la izquierda muchas veces se demoniza tanto, bueno, desde casi todos los cortes de las políticas siempre se está atacando mucho, en plan... Que España es un infierno, es que esto, es que cuál, es que te pasa esto, es que es inseguro, es que tal... Bueno, a ver, España comparado con la mayoría de países del mundo, yo qué sé, el puto Valhalla, ¿sabes? Tenemos una familia, podemos cobrar bien, claro, ¿cuál es la realidad? Que llegan aquí los que pueden venir, trabajo no hay, o sea, no hay ni para nosotros, que comentábamos antes. Luego, la realidad a nivel económico tampoco es que sea muy extensa y claro, yo eso sí que lo he visto de que vienen engañados en ese sentido. Mm-hmm. Pero igual sí que sería interesante, desde un punto, poder insertarlos mejor en la sociedad y por otro punto, lo que decías, si llega un momento... Que da la casualidad. Bueno, los que reinciden, digamos, en un delito son inmigrantes de X país. Entiendo que una vez un error lo puede tener cualquiera, pero si son reincidentes, entiendo que se deberían deportar, ¿sabes? A ver, pero es que eso ya. Eso yo creo que ya se daría en España. Otra cosa es que sean un poco joke estas leyes, ¿sabes? O que no se cumplan. Es que muchas veces, tío, tenemos leyes de. O sea, el hecho de que tengamos escrito en un papel algo no significa que ese algo se vaya a cumplir. Por ejemplo, yo entiendo que hay muchos países en Europa que en lo que respecta a los divorcios, las separaciones y demás, muchas veces el sistema de justicia pasa como una apisonadora por encima de muchos hombres, como podría suceder en España sin que ellos tengan las leyes de facto desigualitarias que tenemos en España. Entonces, muchas veces es lo que pone la ley, muchas veces es pues luego cómo esto se articula y se,
y se lleve a cabo. Que no... ¿Cuál es el problema ese? Que muchas veces los que vienen ilegales no tienen papeles. Ah, eso lo había visto. Entonces, no se sabe dónde son exactamente. ¿Dónde los dejas? Ah. Porque sí, sí, eso sí que lo había visto. Que tengo aquí las estadísticas, ¿no? De la población penitenciaria. Y es eso, ¿no? Pues hay 7.884 presos hoy en el año 2020 en Cataluña, 4.105 son nacionales, digamos, y 3.779 son inmigrantes. ¿Inmigrantes de dónde? De todos los sitios. Y luego, Magreb tiene 1.255, América Central del Sur 1.135, y luego ya viene, pues, vendría de la Unión Europea, unos 500. Luego claro, pero si vamos a porcentajes, de los 7.000, o sea, de los 8.000, 1.000 son del Magreb, y de esos, ¿cuáles son menos? Porque entonces el porcentaje baja muchísimo. Hombre, es que muchos de ellos no están en la cárcel. Porque precisamente la están liando en la calle. Justo hablabas de gente. No hay una estadística de delincuencia. El problema es que muchos de ellos tampoco. Ya no tan solo las menas, los que no están ni controlados, no tienen tampoco papeles. No es tan fácil censarlos. ¿Cómo le ubicas dentro de la estadística? No es tan fácil ubicarlos. Que igualmente. Con el link de Instagram. Pues, seguramente tienen antes Instagram. Fijo. Que censo. Segurísimo. Segurísimo. Pero piensa que solo en cárceles ya son 1.255, 1.135. Y para estar en cárcel las tengo que liar bien. La mayoría de delitos menores de pillaje y tal. No, porque muchos de ellos. De hecho, el caso de los botellones, sin decir nacionalidad. A los dos días, tres días, creo que era que el 70% ya los habían soltado. Que es decir, que por este tipo de delitos, de meter un puñetazo a uno o amenazar con un navajazo, no te vas a ir a la cárcel. Y si te meten en comisaría, luego tienes un... A ver, esto yo entendía que muchas veces lo que sucedía en Barcelona, yo tengo entendido que era que muchas veces la policía detenía a unos chavales por la mañana y por las tardes los volvía a detener. O sea, que había ahí, evidentemente, una cuestión de, bueno, aquí tampoco te voy a tener durante mucho tiempo, te cojo tal, y por la tarde te vuelvo a detener y mañana, pues, volvemos a empezar. Un juicio. Los menores no van a la cárcel, se supone que se les mete en un centro de menores. Que a saber cuánto va a tardar. Igual es de aquí 2 años, ¿eh? Exactamente, claro. Y mientras tanto te la pela. Y luego, a saber dónde estás aquí 2 años, a lo mejor ya se han pirado a Francia, o sea, yo qué sé, o les da igual. Porque tiene no tienen una noción de la legalidad ni... Ni tienes que. El problema es ese, es que son gente. Porque que... tengo una pregunta. La chica que te escribió del centro de. ¿Cómo es el centro? ¿Cómo es la palabra técnica para el centro de menas? Centro de menas. Sí, tienen ahí educadores sociales, tienen psicólogos y tal, ella es una educadora social. O sea, ahí la gente va voluntariamente. Los menas van voluntariamente. Usted no lo hablamos eso. Es que me parece, ¿sabes? No lo hablamos eso. No, me explicó cómo está el tema de. Pero en teoría, no. O sea, es el sitio donde tienen ellos para vivir y tal. Claro, en teoría son gente. Pero fíjate que hablar de esto, a mí lo que más me impacta de todo esto es que simplemente hablar del tema ya es una cuestión polémica per se. O sea, y es una cuestión que probablemente, si dices algo que no gusta a determinadas facciones políticas, va a acarrear que te monten una bastante interesante, tío, por redes sociales. Fíjate que el Robin Hood este que vimos en su día llegó a porque participaba Jordi Wild en un vídeo de la gata de Rödinger con Ibai, que ni siquiera colaboraban juntos, simplemente pues se habían grabado hablando de videojuegos. Pues el tío, es que fue bastante... Fue bastante de chiste, ¿vale? Fue bastante de chiste. Pues el tío... A ver si... Aquí está, tío. El tío fue en modo chivato, en plan, hola Ibai Llanos. Sé que vas a hacer un vídeo directo mañana con Rödinger Gata y con Jordi Wild. Este último ha hecho unos comentarios abiertamente racistas. Lo digo por si después de saberlo sigues teniendo estómago para sentarte con él en la mesa. Aquí lo explico. Y aquí... Bueno, yo le di like y le di retweet de forma irónica, ¿vale? Para los que me digáis. Pero aquí le tienes al pavo, ¿sabes? Haciendo como de chivado. ¡Mira lo que han dicho! Han hablado de este tema y tal, no sé qué. Tío. Sin ironía, menudo tibio. En plan, mira lo que han dicho, han hablado de estos temas y es un racista. Que viene menor sin padres, sin tutores, es decir, que son menores de edad, no se pueden deportar. ¿Cuál es el problema de los menores de edad? Que es ilegal deportarlos. Por eso hubo el lío cuando intentaron cruzar la frontera, hubo ese lío tremendo. No se pueden deportar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿qué haces con ellos? ¿Los metes en sitios, como en centros? No se pueden deportar hasta que tengan 18 años. Padres, aunque tengas los padres localizados. Tienen que querer ir ellos. Vale, vale. Pero tú no les puedes obligar a la fuerza a ir. Vale. Entonces tienes a un perfil de persona pues que no ha venido a trabajar ni nada, lo tienes aquí metido. Y le colocas en un centro. Lo colocas aquí y la idea de los centros es que tengan un sitio, por supuesto, donde vivir, pero que también sirva para el insertarse. El impasse a integrarse, claro. Claro. El problema es que, bueno, integrarse significa esforzarse. Sí. Cuesta. Tienes que hacer sacrificios. Esto es así. Si no quieres, no los haces.
Y es más fácil ir trapicheando por la calle, oliándola, tal. Además, que también te da una sensación de poder, que te tengan miedo también mola. Es más duro tener que estar ahí dando. Otro mes de calvocracia asertiva. Kifli 88, un nombre muy bueno, chicos. Tiene todo. Callo, sabiendo que por prejuicios te van a, no vas a tenerlo tan fácil. También tiene ahí la segunda parte. No, no, claro, porque también tendríamos nosotros que hacer un esfuerzo para acogerlos. Pero eso no quita que hoy en día, a día de hoy, 2021, hay un puto problema evidente con esto. Gente armada, puñaladas, o sea, cada dos por tres. No sé exactamente cuál es el porcentaje de menas que la lían. Pero lo cierto es que por muy menor que sea ese porcentaje, a verlo, a verlo. Sí. Entonces, yo lo que sí que creo es que tendría que haber alguna medida, o sea, con ese porcentaje, sea el 90 o sea el sí, 5%, da igual. Tendría que haber una especie de normas, ¿no? De decidir, pues, qué se hace con ello. A ver, es que también está... En fin. Es muy jodido gestionar esto de los... es muy jodido gestionar esto de los menas, ¿eh? No es rollo de, ah, pues ya está. Las políticas de este partido solucionaríanlo todo. Es jodido. Pero bueno, chicos. Es triste también que no se pueda hablar de esto. Es triste también. Y yo creo que lo que genera al final es contraproducente. Para todos estos que se indignan muy fuerte y que a la primera ya sacan la tarjeta de racista para insultarte en el momento en el que empiezas a discutir sobre estos temas, yo creo que en el fondo están lanzando piedras sobre su propio tejado. Pero no se lo digáis mucho, no vaya a ser que de repente entren en razón y nos dejen a todos en buen lugar. Satírida y Victoria 88. Explosiones.